Ayer escuchábamos en el Evangelio cómo se acercaban a Jesús los herodianos y los fariseos. Los fariseos cumplidores de la ley, los herodianos partidarios del rey Herodes que pasaba un poco de la ley y de Dios y de todo. Y hoy se acerca otro grupo, religioso, los saduceos. Los saduceos también formaban parte del Sanedrín, pero entre ellos se diferenciaban de los fariseos, entre otras cosas, en que no creían en la resurrección de los muertos y no creían en la existencia de los ángeles. Reducían la religión judía a algo de este mundo y que cuando morían desaparecían. Por eso le hacen esta pregunta a Jesús. Maestro, Moisés dejó escrito, pero pasó esto. Cuando lleguen la resurrección y resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? ¿No? Como para hacerle una trampa. Venga, va. Ayer le hacían otro, le intentaban hacer otra trampa, hoy le hicieron otra trampa, le hacen otra trampa. Y el Señor se sirve para instruirnos, para ayudarnos, como hace siempre. El Señor se sirve de la mediocridad, hasta de la mediocridad humana, para instruirnos, para ayudarnos, para levantar nuestra mirada y poner nuestro corazón donde debe estar, que es en las cosas del cielo. Ayer les decía, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mirad, las cosas de este mundo son de este mundo. Vosotros pertenecéis a Dios, lleváis su imagen y su inscripción en el corazón. Entregad vuestra vida a Dios, que es a quien le pertenece. Y hoy hace lo mismo, levanta nuestra mirada. Dice, no estáis equivocados por no entender la escritura ni el poder de Dios. Cuando resucite serán como ángeles del cielo. Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Estáis muy equivocados. La muerte no es un punto y final en la vida de los hombres. La muerte es la puerta para la vida eterna o para la condenación eterna. Dios quiere que sea para la vida eterna. Y Él ha dado todo de su parte para que sea para la vida eterna. Se ha hecho hombre, ha venido, ha pagado por nuestros pecados, ha entregado su vida, ha derramado su sangre, ha dado el Espíritu Santo, ha enviado a la Iglesia a anunciar la buena noticia, nos ha mostrado la paternidad y el amor y la bondad de Dios, para que realmente podamos vivir esto. Mirad. Muchas veces perdemos el horizonte, muchas veces perdemos la perspectiva y nos olvidamos de que todo lo que vivimos está en función del cielo. Todo lo que vivimos, todo lo que vives está en función de que tú llegues al cielo. Y a veces nos enredamos, nos bloqueamos, entramos en espirales en esta tierra, entramos en rollos, en situaciones que como cristianos nos sobran. Mirad, en la primera lectura hemos escuchado estas dos oraciones, la oración de Tobit y la oración de Sara. Dos oraciones de dos personas desesperadas. Ayer ya decíamos que es importante no calificar las cosas en nuestra vida como buenas o malas por lo que nos hacen sentir o experimentar en el momento, o por el resultado que tengan inmediato, sino a la luz del cielo, a la luz de la vida eterna, viendo en toda nuestra vida si nos ayudan a llegar al cielo. Eso es el valor que tienen las cosas, los acontecimientos, las circunstancias, las enfermedades, lo que nos hacen, lo que nos dicen. Tanto Tobit como Sara son dos personas de fe. Tobit es un hombre justo, es un hombre que se ha quedado ciego, es un hombre que ha tenido este juicio contra su mujer y que su mujer lo ha despreciado. Y Sara es una mujer que un demonio, el demonio Asmodeo, se ha enamorado de ella y mata a sus maridos en la noche de bodas. Desesperada,
ve que no tiene futuro, no tiene esperanza. Los dos levantan una oración al cielo y los dos son escuchados. Primera cosa que pienso que es importante que recordemos hoy: Dios escucha la oración de sus hijos y sobre todo escucha la oración que se hace desde la desesperación y desde la angustia. Si alguien está pasando o cuando pasemos un momento de angustia, no olvidemos presentar nuestras oraciones al Señor, porque serán escuchadas. Hay un salmo que dice: Señor, recoge mis lágrimas en tu odre. El Señor escucha la oración, aun cuando parece que no está o que no escucha, aun cuando parece que no hay remedio y no hay solución. Él tiene preparada, pensada una historia de salvación para cada uno. La segunda cosa muy importante ante estas oraciones: el Señor responde a la oración, pero muchas veces no responde con lo que nosotros le hemos pedido. Por eso, en toda oración que hagamos, tiene que estar o implícita, o mejor si está explícitamente, aquella oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta petición del Padre nuestro: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Porque es un acto de confianza decir: mira, Señor, yo siento esto, siento que me quiero morir. Le están diciendo esto. No puedo más, quítame la vida. No tiene ningún sentido seguir aquí. Me supera, Señor, este problema. Me supera esta situación. No puedo más. Ojalá desapareciera. Es una oración hecha desde una angustia profunda. Y sin embargo, Dios va a responder de una manera para ellos inesperada. Por tanto, la segunda cosa, cuando pensemos que Dios no ha respondido a alguna de nuestras oraciones, pidamos al Señor poder ganar en perspectiva, poder coger más angular en la cámara, poder mirar con más amplitud. Señor, que algún día pueda descubrir cómo este acontecimiento que yo no entiendo y que tú estás permitiendo ha sido un bien para mi salvación. Señor, que pueda confiar en que en estas oraciones que yo pienso que no han sido escuchadas o que no han sido bien atendidas, tú estás obrando lo que es necesario para que yo me salve. A Tobit está preparándole para devolverle la vista. A Sara le está preparando un matrimonio y liberarla del poder de este demonio. Y la tercera cosa que me gustaría compartir con vosotros de esta oración es lo que Tobit dice de sí mismo. Tobit, que es un hombre justo, cuando se pone delante de Dios, lo primero que hace es que lo alaba. Señor, eres justo, tus obras son justas, actúas con misericordia y fidelidad, eres juez del universo. Lo segundo que hace es que le pide: Señor, acuérdate de mí, no me castigues. Pero lo tercero que hace es reconocer sus propios pecados. No me castigues por los pecados y errores que yo y mis padres hemos cometido. Hemos pecado en tu presencia. Pide perdón. Reconoce la justicia de Dios y le dice: haz conmigo lo que quieras. Mirad, cuando recibimos una humillación como la que ha recibido Tobit, cuando nos pasa algo, muchas veces nos preguntamos: ¿por qué a mí? Cuando alguien nos hace algo, muchas veces nos victimizamos. Es que yo no he hecho nada. Muchas veces, incluso algunas personas, cuando nos paramos a hacer el examen de conciencia para la confesión, yo no fallo res. Yo no sé. Muchas veces pensamos que las humillaciones que sufrimos son injustas. Mirad, Fabio Rossini, en el libro del arte de recomenzar, dice que hay dos tipos de humillaciones: las justas y las injustas, ¿no?
Dice, cuando recibimos una humillación de parte de alguien, antes de envalentonarnos o de dejar que la ira se desate, es importante que pensemos si merecemos esa humillación. Porque si pensamos un poquito, a lo mejor nos damos cuenta de que no era tan injusta lo que nos han dicho, lo que nos han hecho. Y de que nosotros no habíamos actuado siempre de buena fe y con claridad y buscando el bien y amando. Dice, y aprovechar esa humillación como un regalo que nos sirve de penitencia por nuestros pecados y nos sirve para crecer y reconocer nuestra pobreza. Dice, con las humillaciones injustas, ¿qué hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es volver a examinar a ver si son injustas, porque muy probablemente serán justas. Y lo segundo que hay que hacer es, si realmente es una humillación injusta, aprovecharla como Jesús las aprovechó ofreciéndolas para la salvación y para hacernos humildes pequeños. Y lo tercero, esperar unos años que a lo mejor nos viene algún recuerdo y reconocemos que era justa. Quiero terminar esta homilía compartiendo con vosotros un trozo de la lectura del oficio de lecturas de ayer de San Doroteo Abad, hablando sobre la falsa paz de espíritu. Porque me llama mucho la atención lo que hace Tobit siendo un hombre justo en esta oración. ¿Cómo se reconoce pecador? Os voy a leer tres párrafos, esperando que nos ayude, pidiendo al Espíritu Santo que nos haga descubrir cómo realmente todo en nuestra vida, también los sufrimientos que vivimos, también las injusticias que sufrimos, también las injurias que podamos recibir, o las difamaciones, o las calumnias, también las correcciones que podamos recibir de los demás, también lo que puedan decir de nosotros, todo es para nuestro bien. Dice San Doroteo, el que se acusa a sí mismo acepta con alegría toda clase de molestias, daños, ultrajes, ignominias y otra aflicción cualquiera que haya de soportar, pues se considera merecedor de todo ello y en modo alguno pierde la paz. Nada hay más apacible que un hombre de ese temple. Nada le quita la paz, nunca se siente injustamente tratado. ¿Cómo me han hecho esto a mí? Pero quizá alguien me objetará. Y si un hermano me aflige y yo examinándome a mí mismo no encuentro que le haya dado ocasión alguna, ¿por qué tengo que acusarme? Responde, en realidad, el que se examina con diligencia y con temor de Dios nunca se hallará del todo inocente. Solo hay un inocente que ha sufrido inocentemente, Jesucristo. Y solo hay una inocente que es María, por gracia de Dios, concebida sin pecado original. Todos los demás vivimos en esta condición de la concupiscencia desde nuestro bautismo, antes del bautismo con el pecado original y después con esta inclinación al mal. Bien, nunca se hallará del todo inocente y se dará cuenta de que ha dado alguna ocasión, ya sea de obra, de palabra o con el pensamiento. Y si en nada de eso se halla culpable, seguro que en otro tiempo habrá sido motivo de aflicción para aquel hermano, por la misma o por diferente causa. O quizá habrá causado molestia a algún otro hermano. Por esto sufre ahora injusta compensación. O también por otros pecados que haya podido cometer en muchas otras ocasiones. Mirad, cuando uno más se conoce a sí mismo y alguien se mete con él o le dice algo malo de él o le difama de algo, en vez de decir, ¿cómo se le ha ocurrido?, dice, y porque no conoce mis pecados. Si no, me diría el doble. Y porque no sabe lo que pienso. Si no, me dejaría en evidencia. Y porque no conoce mi pasado. Si no, tendría, vamos, para decir una película entera. Cuando las cosas que nos hacen nos duelen demasiado, es porque nos tenemos en demasiada alta estima. Y esto no va en contra de tener una sana autoestima, Pero cuando las cosas nos duelen demasiado, nos turban demasiado, nos despiertan demasiada ira, cuando la presencia de alguien nos molesta demasiado,
Cuando lo que dicen de nosotros nos molesta demasiado. Cuando alguien no nos reconoce lo suficiente lo que nosotros hemos hecho y nos molesta y nos entristece y nos quita la paz, es que estamos viviendo en otro planeta. Es que no somos conscientes de nuestra pobreza y necesitamos que el Espíritu Santo nos ilumine y nos haga ver lo que ha hecho Jesús hoy en el Evangelio en esta situación. Levantad la mirada. No tenéis ni idea, estáis muy equivocados. ¿Qué hacéis discutiendo de esas cosas? ¿Qué haces enredándote en esos problemas? ¿Qué haces lamentándote por eso? ¿No ves que todo es para tu bien? ¿No ves que todo está en función de tu salvación? ¿No ves que quiero llevarte al cielo? Pues que el Señor nos dé luz para conocer su voluntad, fuerza para cumplirla y que nos conceda hacer lo que Él quiere y querer lo que Él hace. Hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace. Que así sea.